tardes, bienvenidos al microinformativo de Cable Tacna. Mi nombre es Paola Juárez y vamos con la información. El tipo de cambio del dólar para el día de hoy, lunes 6 de mayo, es compra 3.70, venta 3.73. Bus interprovincial se despista camino a Tacna. El ómnibus de la empresa San Martín que se dirigía de Puno a Tacna tuvo un aparatoso accidente de tránsito en este último fin de semana en el sector Malecón Ribereño en Moquegua. El vehículo de dos pisos y que transportaba de 50 a 60 pasajeros cayó a un forado en la vía, dejando como saldo una veintena de personas heridas y daños materiales. Según testigos, el bus estuvo desplazándose de forma temeraria, al parecer por tener fallas en su sistema de frenos, habiendo chocado con otros vehículos en su trayecto. Los heridos fueron trasladados al Hospital Regional de Moquegua. Obrero cae a zanja en Gregorio Albarracín. Obrero cayó estrepitosamente a una zanja de una construcción en una vivienda, ubicada en la calle Abraham Valdelomar, en la Asociación Los Rosales del Distrito Gregorio Albarracín. El varón terminó gravemente herido y en un charco de sangre. Personal de Seguridad Ciudadana, acompañados de SAMU y los bomberos, lograron rescatarlo. El hombre fue llevado al servicio de emergencia del Hospital Hipólito Unanue. El suceso se encuentra en investigación. Realizan operativos a discotecas en Tacna. La Municipalidad Provincial de Tacna y la Policía Nacional del Perú realizaron un operativo sorpresa a las discotecas ubicadas en la Avenida Leguía, en su lucha contra la venta de bebidas alcohólicas a menores de edad. Las discotecas intervenidas fueron Point, Carú y Macao, los cuales brindaron las facilidades correspondientes para las intervenciones. Fiscalizadores afirmaron que la gran mayoría de discotecas en Tacna no cuentan con cámaras de vigilancia, lo cual es obligatorio por reglamento municipal. Locales que incumplieron con las normas fueron multados. Camioneta se despista y cae al canal de río Uchuzuma. Este fin de semana, una camioneta se despistó en la avenida Colpa, cayendo brutalmente en el canal del río Uchuzuma, destrozando toda la parte lateral izquierda de la móvil. Los ocupantes se salvaron de milagro, presentando solo lesiones leves en brazos y piernas. Fueron agentes de la comisaría González Vigil quienes acudieron rápidamente a la emergencia, para luego derivarla a la jurisdicción de Gregorio Albarracín. El accidente se encuentra en investigación. Y en los deportes, Sporting Cristal recupera la punta de la apertura. Por la Liga 1, Sporting Cristal venció 2-1 al Alianza Atlético y recuperó la punta del torneo Apertura, aprovechando la caída de Universitario por 2-0 ante el ADT de Tarma. Mientras tanto, Alianza Lima venció 1-0 al UTC y Melgar se impuso 2-1 ante el Sport Boys, apareciendo Bernardo Cuesta como el héroe de la tarde. Y en las ligas locales, Patriotas y Real Caleta ganan en su debut de la fase 2 y son los firmes candidatos en Gregorio Albarracín. Mientras tanto, Virgen de la Natividad y Defensor UNTAC se clasificaron a la etapa provincial y serán los representantes de la Liga de Cercado. Esa ha sido toda la información por hoy y no se olvide que ahora puede pagar su recibo por medio de Yape. Es muy fácil, entra a la aplicación, va a Pago por Servicios, digita Cable Tacna, su número de DNI o RUC, selecciona su recibo y listo. Así de fácil, ya es un pagador puntual. Bueno, conmigo será hasta el día de mañana. Muy buenas tardes.